Profesor, ya pensando en el partido contra el Tigre. Sí, solamente nos queda trabajar, así que hay que mirar para el frente, tratar de solucionar algunas cosas que hemos visto el día de ayer y tratar de mejorar. No tenemos mucho tiempo, pero aprovecharemos esta tarde más de trabajar y el día de mañana para poder llegar bien a ese partido. Profesor, ¿cuál es el análisis que se hace del partido de ayer y en qué sectores tiene que reforzar el trabajo? Es complicado a veces hacer análisis cuando uno recién los ha visto, pero a mí me ha quedado algo bueno, que el primer tiempo hemos hecho bien las cosas. Creo que nos ha faltado la definición. Ellos han tenido la suerte de llegar por ahí 4 o 5 veces y convertir. Y ya está, pues a veces el fútbol es así. Lamentablemente, como te digo, esto nosotros no hemos tenido ese tiempo, por lo menos hubiera querido tener unos 3 días para poder manejar algunos conceptos que uno pretende del plantel, pero yo no me estoy quejando, así que lo único que hay que hacer es pensar en el partido del día miércoles. Un segundo tiempo con más movimiento, ¿no? Tras el ingreso de Justin, Borda, eso hace de que se tenga... Sí, hay algunos momentos que hemos tenido. El primer tiempo especialmente creo que hemos llevado bastante, pero no hemos podido definir. El segundo tiempo por ahí nos hemos desesperado, especialmente después del segundo gol, que ha sido un accidente, y la desesperación nos ha llevado a por ahí un poquito el desorden, pero creo que hemos hecho bien las cosas. Así que lo único que nos queda es trabajar, o sea, hay que aprovechar todo este tiempo para mejorar. El Tigre es el próximo rival. Sí, complicado, pero y yo siempre digo, somos 11 contra 11, ya es, depende de nosotros, es una linda posibilidad para recuperarnos y aprovechar. ¿Con qué tiempo se queda más? ¿Primer tiempo o un tiempo? Y con el primero, porque creo que hemos hecho bien las cosas. Creo que de los 90 minutos, por ahí 70 o... lo hemos tenido en su arco a Blooming, pero no hemos sabido capitalizar las oportunidades porque por ahí nos falta trabajo, por ahí es el segundo partido y por ahí hay muchos factores que hay que analizar y tratar de mejorar. ¿Profesor, llega con plantel completo o hay lesionados para el partido? No, estamos... hoy día me han dado el informe los médicos, el cuerpo médico, y están todos. Bueno, en este momento el equipo de Real Potosí vuelve a las prácticas luego de haber enfrentado a Blooming ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte. En este momento se encuentra trabajando en la pista atlética, en la parte física, con sesiones de velocidad, fuerza, resistencia y coordinación. Esto con el objetivo de llegar de recuperar también a los jugadores que han resultado lesionados en el partido de ayer y llegar en buenas condiciones al partido que jugará este miércoles contra el Tigre de Achumani.